Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Soy Michael Williams, soy inglés. Llevo ya 2 años viviendo aquí en Toledo. ¿Qué tal? Dinos cómo ha ido la carrera. Porque los del medio maratón han sido muy fuerte, ¿no? Sí. Sí, yo no tengo el nivel todavía para aguantarme a ese ritmo con ellos. Pero me puse a su ritmo sabiendo que ellos iban a hacer la media maratón, entonces no les tenía que ganar, pero iban a un buen ritmo, así que me puse con ellos y ya después de la vuelta ya ellos seguían y yo ya terminé. ¿Te has encontrado bien, no? Sí, no me encontré muy mal, pero no estoy entrenando como antes, así que estoy intentando arrancar otra vez y ponerme a entrenar. Sí. Una gozada subir por el casco, ¿no? Desde el principio. Sí, a ver, a mí me gusta empezar así porque... ¡Uy, se cae eso! Hay un accidente aquí con el podio, se lo lleva al aire, cuando estábamos entrevistando a Michael. Sí, a mí me gusta empezar con cuesta arriba porque ya muy rápido se puede identificar quién son los que... Sí, eso es. Entonces, bien, ¿no? Te has encontrado cómodo después cuando ellos han ido, los del medio maratón y... Sí, no tenía que pensar mucho porque no me puse ahí a mi ritmo, me puse simplemente detrás de David Magán y Ricardo, que iban a un buen ritmo, entonces... Tampoco he pensado mucho, me he puesto ahí detrás de ellos y he aguantado lo que podía y ya está. Bien, ¿cuál es lo próximo para ti? Pues no tengo ni idea porque mi mujer está embarazada y es para mayo, entonces tengo ahora unos meses complicados, así que no sé... ¿Niño o niña? Niño. Niño. Pero ya tengo una niña que tiene 2 años, así que... Exacto. Muy bien. Así que... Pues enhorabuena y muchas gracias por atendernos. A ti, gracias. Muchas gracias a ti.